Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a tejer esta nueva versión de girasol. Me encantó el resultado, ya que los pétalos no llevan alambre. Para tejer nuestros girasoles vamos a mirar los siguientes materiales. Voy a estar usando este en color amarillo azafrán. Este hilo es 100% acrílico, es el número 4. Voy a usar un verde bosque, vamos a ocupar también un poco de color café y color negro. Voy a trabajar con dos grosores de ganchillo, bien para tejer los pétalos, el centro de la flor, el cáliz. Voy a usar este ganchillo que es 3.25 milímetros. Y solo para tejer la hoja, voy a usar este otro que es más delgado, es 2.25 milímetros. A mí me gusta que los puntos de mis hojitas queden bien cerraditos. Para dar rigidez a la hoja vamos a usar este alambre del calibre 24. Vamos a ocupar la pistola de silicón caliente. Y para el pétalo de nuestra flor, miren, yo voy a usar este alambre. A mí me regalaron este rollo, tiene bastante. Voy a usar dos piezas de este alambre, ya que es un poco delgado. Viene siendo del número 18. Entonces, para que tenga mayor soporte mi girasol, voy a trabajar con dos piezas. Y lo voy a estar forrando con un poco de cinta adhesiva. Y antes de que se me olvide, también vamos a usar un poco de fibra de poliéster para rellenar. Bien, vamos a comenzar con el paso a paso. Yo voy a iniciar tejiendo con el hilo color café. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cerramos bien este pequeño arito y ubicamos el primer punto de inicio. Cerramos esta primera hilera. Para la segunda hilera subimos con una cadena y vamos a trabajar 6 aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto, comenzando con este primer punto. Vamos a hacer nuestro aumento pero tomando solo el bucle de atrás del punto. Si en el siguiente hago el segundo aumento tomando el buclecito de atrás del punto, me paso al tercer punto y hacemos el tercer aumento. Muy bien, así vamos a continuar tejiendo 6 aumentos en total hasta terminar con 12 puntos bajos. Bien, ya terminé la segunda hilera con 12 puntos bajos. Estamos dejando los buclecitos de la parte frontal del punto. Para la tercera hilera subimos con una cadenita y vamos a trabajar un punto bajo, un aumento, igual tomando el bucle de atrás del punto. En el siguiente hago el aumento. Así que en esta tercera hilera vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo, un aumento. Lo repetimos por 6 veces hasta terminar con 18 puntos. Y listo, ya ha terminado la tercera hilera con 18 puntos. Vamos a tejer la cuarta y última hilera, subimos con una cadena. Igual vamos a trabajar ahora 2 puntos bajos y un aumento, tomando el bucle de atrás del punto. En el siguiente hacemos el aumento. Esta secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, lo repetiremos por 6 veces hasta terminar con 24 puntos esta cuarta hilera. Bien, ya terminé la cuarta hilera. Voy a cortar la hebra y voy a terminar de esconderlo por la parte de atrás. Una vez que hayamos terminado, vamos a tejer aquí en la parte del centro solo una hilera en color negro. Vamos a tejer puntos popcorn en color negro. Pero como el hilo es muy oscuro y a veces no se aprecia el patrón, así que yo en este caso lo voy a hacer con color amarillo para que ustedes puedan apreciar el patrón. Sí, es solamente una hilera en la que vamos a tejer. Antes de trabajar los buclecitos, miren que están aquí.
Quiero que identifiquen primero dónde están los puntos de cierre de cada hilera. Aquí está, miren, sí, aquí están los puntos de cierre. Y aquí al ladito van a ubicar el primer punto de inicio. Y así es como vamos a insertar el ganchillo. Así vamos a tomar el punto de esta forma. Insertamos la hebra. Subimos con una cadenita. Y vamos a tomar lazada. Así, cargamos lazada en el ganchillo. Lo insertamos en el mismo punto. Vuelvo a tomar la hebra. Así lo hago una segunda vez. Tomo lazada. Lo paso por el punto. Tomo lazada otra vez. Y lo hago una tercera vez. Repetimos y pasamos todos esos bucles juntos, hacemos cadena, lo fijamos con punto deslizado en el mismo punto, nos pasamos al siguiente punto disponible, un punto deslizado. Uy, no tomé toda la hebrita completa. Hacemos cadena. Tomamos lazada una vez, lo hacemos una segunda vez y lo hacemos una tercera vez. Pasamos todos esos bucles juntos, una cadenita y lo fijamos en el mismo punto, siempre con punto deslizado. Nos pasamos al siguiente puntito disponible. Si estamos trabajando solo el bucle frontal que dejamos de cada punto. Si son 6, entonces vamos a tejer 6 puntos popcorn. Sí, una segunda vez y lo estoy haciendo una tercera vez. Pasamos al siguiente punto. Punto deslizado. Recuerden que yo lo estoy tejiendo con color amarillo, pero ustedes lo van a hacer con color negro en el centro, o al menos que lo quieran tejer también de color café. Me paso al punto número 5. Hago punto deslizado. Hasta aquí ya llevamos tejiendo 4 popcorn. Vamos a tejer el número 5, subimos con una cadena, enlazamos una vez, enlazamos segunda vez y enlazamos una tercera vez. Ahora cerramos los bucles juntos, hacemos una cadena, lo fijamos en el mismo punto y nos pasamos al último punto que nos falta, un punto deslizado, una cadena, enlazamos una, enlazamos dos y enlazamos tres veces, cerramos los bucles juntos y ya hemos terminado esta primera hilera. Ahora para cerrar vamos a ubicar el punto donde iniciamos este primer popcorn, cerramos con punto deslizado, cortamos la hebrita. Miren, en el centro se mira un espacio, no se preocupen porque a medida que hagamos las siguientes hileras, esto se va a ir cerrando solito. Sí, así que no se preocupen, además como el hilo es color negro, no se nota ese espacio en el centro, se va cerrando cuando hagamos las siguientes hileras. Muy bien, aquí van a cortar y esconder la hebrita, yo no lo voy a hacer porque ahorita voy a cambiar de color y lo voy a tejer en color negro. Y bien, ya lo terminé, miren, en color negro. Ahora vamos a ubicar aquí donde están los puntos de cierre y vamos a comenzar tejiendo en la segunda hilera desde este primer punto. Tomo ese buclecito y vamos a tejer ahora con el color café, con el hilo color café. Vamos a comenzar tejiendo una cadenita. Y vamos a enlazar ahora solo dos veces en el ganchillo. Así tomo lazada. Insertamos, tomamos lazada otra vez. Una segunda vez. Tomamos la hebra. Y ahora cerramos los bucles juntos. Hacemos una cadena. Y lo enganchamos en el mismo punto. Y esto es todo lo que vamos a ir tejiendo
Por cada punto disponible, vamos a tejer un punto popcorn, enlazando solamente dos veces en esta ocasión. Bien, en esta segunda hilera que estamos tejiendo, vamos a tejer un total de 12 popcorn y de la misma manera vamos a ir tejiendo cada uno de los puntitos popcorn. Yo me voy a adelantar y ya en total, miren, he tejido 12 de esta segunda hilera. Para cerrar, vamos a ubicar el primer punto donde iniciamos el primer puntito popcorn de esta segunda hilera. Aquí en el punto base hacemos un punto deslizado y para no cortar el hilo vamos a pasarnos directamente a la siguiente hilera. Sí, vamos a ubicar la tercera hilera de buclecitos y ahí vamos a seguir trabajando. Así que ubicamos, ese es el punto de cierre, este. Y en el siguiente vamos a comenzar aquí. Enganchamos, así miren el ganchillo de esta forma. Tomamos la hebra y ahí vamos a comenzar tejiendo una cadenita y vamos a enganchar solamente dos veces, así igual como venimos tejiendo en la segunda hilera. Y eso es todo lo que vamos a ir tejiendo, un punto popcorn por cada buclecito disponible. Y en total de esta tercer hilera vamos a tejer 18 punto popcorn de esta tercer hilera. Bien, entonces yo me voy a adelantar y ya vuelvo con ustedes. Voy a terminar esta tercer hilera y listo, ya terminé la tercer hilera con 18 puntitos popcorn. Y ahora vamos a cortar la hebra y lo vamos a esconder por la parte de atrás. Ya vieron que el centro, el color negro, se cerró y así queda por detrás. Así que en esta última hilera vamos a tejer los pétalos. Bien, entonces voy a cortar la hebra y lo voy a esconder. No voy a adelantar. Y listo, una vez que hayamos terminado esta parte, vamos a comenzar tejiendo los pétalos. Aquí vamos a insertar el ganchillo en uno de los puntos, tomamos el hilo y vamos a comenzar tejiendo 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a comenzar tejiendo 2 puntos bajos. En esta segunda cadena hago 1, el siguiente 1. Y sigo con medio punto alto, el siguiente medio punto alto y en la última cadena un aumento de medios puntos altos. Y ahora vamos a fijar esta parte del pétalo en el mismo punto de base donde habíamos iniciado, con un punto deslizado. Y ahora nos vamos a saltar un punto bajo de base, este punto, y en el siguiente enganchamos con punto deslizado, subimos con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tejemos 2 puntos bajos, 1, 2, seguimos con 2 medios puntos altos, 1, 2 y en la última cadena un aumento de medios puntos altos. Y cerramos esta parte del pétalo en el mismo punto de base. Déjenme cortar esta hebrita que fuimos escondiendo por la parte de atrás.
Bien, ese es el patrón que vamos a estar repitiendo. En esta primera hilera estamos tejiendo la primera parte del pétalo. En la segunda ronda vamos a completar los pétalos. Voy a repetir este patrón así hasta terminar con 12 pétalos. Y listo, hasta aquí ya tejí el pétalo número 12. Esa es la primera parte y así se va a ir mirando. Ahorita ya vamos a comenzar a darle forma a los pétalos. Muy bien, ahora nos vamos a pasar al punto de base donde comenzamos este primer pétalo. Aquí hacemos punto deslizado. Ahora vamos a comenzar tejiendo un aumento de medios puntos altos en este primer punto. Ahí mismo hago el otro. Ahora continuamos tejiendo tres medios puntos altos. 1, 2, 3 y aquí mismo donde tejí el tercero, ahí voy a tejer un punto bajo. Sigo con el aumento de puntos bajos en esta cadenita o en este puntito, miren que se aprecia aquí. Hacemos un aumento de puntos bajos. Una cadenita al aire. Hacemos punto picot atravesando este último punto bajo así de esta manera. Ahora vamos a tejer 7 puntos deslizados en este bordecito, comenzando con este primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y miren, así nos ha quedado el primer pétalo. Ya se ha completado. Ahora me paso otra vez directamente al primer punto de inicio de este pétalo. Vamos a tejer el aumento aquí de medios puntos altos. Permítame ajustar un poquito más aquí la hebra, que esta me quedó sueltita. Nuevamente hacemos el aumento en este primer punto de medios puntos altos. 1 y 2 en el mismo punto. Seguimos con 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Nuevamente repetimos un punto bajo en el mismo punto. Ahora en el siguiente puntito hacemos un aumento de puntos bajos. Cadenita al aire. Hacemos punto picot. Siete puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y bien, esto es todo lo que vamos a ir repitiendo para completar los pétalos de esta primera ronda. Así me voy a adelantar hasta terminar los 12. Y bien, miren, así me ha quedado. Si ustedes gustan, pueden dejarlo así con una sola hilera de pétalos o bien pueden tejer la segunda hilera como lo voy a hacer yo. Ahora para cerrar esta primera hilera, voy a insertar el ganchillo aquí en este punto de base. Deslizamos y vamos a cortar la hebra. Y ahora continuamos con la segunda hilera de pétalos. Para eso quiero que ubiquen primero. Miren estos bucles en color amarillo que se aprecian aquí. Pues aquí vamos a estar tejiendo la segunda hilera de pétalos. Entonces voy a comenzar por este que está aquí primero. Voy a insertar mi ganchillo. Tomamos el hilo y vamos a hacer exactamente así como hicimos al inicio de la primera hilera de pétalos. Vamos a subir con 6 cadenas. 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos los dos puntos bajos. 1, 2, 2 medios puntos altos. 1, 2, por último, un aumento de medios puntos altos. Y lo vamos a enganchar en el mismo punto de base, en el mismo buclecito.
deslizamos. Y esto es todo lo que vamos a ir haciendo en esta segunda hilera. Nos pasamos directamente al segundo bucle. Miren, ustedes van a notar aquí que en este hay dos buclecitos amarillo, en color amarillo. ¿Sí? Les explico para que no se confundan, porque es que se notan dos en esta parte, porque aquí miren, aquí corre el hilo que fuimos escondiendo por la parte de atrás, por eso es que se miran que son dos. No importa, pueden tomar los dos, no pasa nada. La cuestión es solo tejer en estos bucles los pétalos, engancharlos así de esta forma. Subimos con 6 cadenas y así vamos a ir repitiendo este mismo patrón tal y como hicimos en la primera hilera. Así que en cada buclecito amarillo van a tejer un pétalo, van a ser 12 en total. Y listo, hasta aquí ya terminé los 12. Miren, así se miran. Y ahora vamos a tejer la segunda parte del pétalo. Bien, voy a enganchar en el primer punto de base o en el primer bucle donde hicimos este primer pétalo, deslizamos así cerrando, y ahora vamos a comenzar tejiendo igual el primer aumento de medios puntos altos en este primer punto disponible del pétalo. 1 y 2 en el mismo punto. Continuamos con 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Recuerden que en este último punto tejemos también ahí mismo un punto bajo. Ahora seguimos en este puntito disponible el aumento de puntos bajos, una cadenita al aire. Hacemos punto picot atravesando este último punto. Seguimos tejiendo los 7 puntos deslizados, comenzando con este primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La verdad que es muy fácil, van a ir repitiendo la misma secuencia, sí, el mismo patrón por cada pétalo. Entonces me voy a adelantar hasta completar los 12 pétalos de la segunda hilera. Y listo, miren, hasta aquí ya tejí el último pétalo y así me ha quedado. Ahora ya solo es cuestión de enganchar aquí en el punto base para cerrar esta segunda hilera. La verdad que parece complicado, pero no lo es. A medida que vayan tejiendo, se van a dar cuenta que es muy sencillo, muy fácil de hacer. Y miren, así nos ha quedado. Bien, una vez que hayamos terminado esta parte, yo lo que voy a hacer, miren, ya puse a calentar mis pinzas del pelo previamente. Y voy a moldarlos un poco. Si ustedes no tienen esta herramienta, no se preocupen, no necesitan hacerlo, pueden dejarlo así. Basta con pasarlo ligeramente por el fuego o un encendedor para quemar todas esas pelucitas. ¿Sí? Yo ahorita lo voy a hacer, voy a pasarlo por el fuego para quemar todas las pelucitas. Voy a esconder todos esos hilitos. Ahora, para tejer el cáliz en un anillo mágico, vamos a comenzar tejiendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos un poquito, dejando así un pequeño espacio donde va a atravesar el alambre, que será el tallo. Cerramos esta primera hilera. Para la segunda hilera subimos con una cadena y vamos a tejer 6 aumentos, un aumento de puntos bajos por cada punto disponible. Aquí ya tengo un aumento, en el siguiente hago el segundo aumento, al siguiente punto el tercer aumento. Así me voy a adelantar hasta terminar con 12 puntos.
Bien, ya terminé la segunda hilera con 12 puntos, subimos con una cadena. Para la tercera hilera vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y un aumento. Bien, en esta tercera hilera voy a repetir esta secuencia de un punto bajo y un aumento. Lo repetimos por 6 veces hasta terminar con 18 puntos. Y listo, ya terminé la tercera hilera con 18 puntos. Subimos con una cadena. Hago un primer punto bajo aquí. Subo con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Comienzo tejiendo la segunda cadena punto deslizado. En el siguiente un punto bajo. Y ahora un punto bajo atravesando este primer punto bajo que habíamos hecho aquí inicialmente. Así, punto bajo. En el siguiente un punto bajo, subo con 3 cadenas, 1, 2, 3, en la segunda cadena punto deslizado, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, miren, atravesando así este punto de base, así de esta forma. Lo fijamos con un punto bajo en el siguiente punto disponible. Otra vez subimos con 3 cadenas. En la segunda cadena, punto deslizado. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, punto bajo, atravesando así, miren, el punto de esta forma. En el siguiente, un punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a ir repitiendo para hacer el bordecito del cáliz. Siempre vamos a estar subiendo con 3 cadenas, punto deslizado, siguiente punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Lo fijamos siempre en el siguiente punto disponible con punto bajo. Bien, me voy a adelantar hasta terminar esta última hilera. Y listo, ya terminado. A mí me quedaron 18 piquitos así. Bien, lo voy a fijar aquí en este primer punto donde hicimos el punto bajo de base. Aquí cerramos. Bien, y así nos va a quedar el pequeño cáliz. Voy a esconder las hebritas. Ahora para tejer la hoja voy a trabajar con este ganchillo de 2.25 milímetros. Vamos a iniciar tejiendo 17 cadenitas base. Aquí ya tengo una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Comenzamos aquí a usar el alambre. A partir de la segunda cadena, yo voy a insertar el alambre. Si ustedes no quieren usar alambre, pueden solo almidonar la hojita, si así lo prefieren. Bien, en la segunda cadenita donde inserté el alambre, comienzo tejiendo un punto bajo. El siguiente, medio punto alto. El siguiente, un punto alto. Ahora voy a continuar tejiendo 9 puntos altos doble a partir de aquí. 9 puntos altos doble, así tomando doble lazada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Continuamos con un punto alto en la siguiente cadena disponible. Seguimos con medio punto alto.
Siguiente punto bajo. En el siguiente un aumento de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Bien, ahora seguimos tejiendo la misma secuencia de este lado. Doblamos el alambre. Continuamos con un punto bajo en el siguiente punto disponible. Siguiente medio punto alto. Siguiente un punto alto. Y ahora tejemos los 9 puntos altos doble. Entonces yo me voy a adelantar y ya vuelvo con ustedes. Y hasta aquí ya tejí los 9 puntos altos doble. Seguimos con un punto alto. Siguiente medio punto alto. Y por último el punto bajo. Y hemos terminado esta primera hilera con 33 puntos. Bien, pasamos la hebrita por debajo de los alambres que tenemos aquí y ubicamos el primer punto de inicio, cerramos con punto deslizado. Traemos el alambre largo hacia nosotros, hacia aquí para seguir usándolo. Bien, subimos con una cadena para la segunda hilera, vamos a comenzar tejiendo un punto bajo en el primer punto disponible. Y aquí mismo voy a hacer un aumento, hago un medio punto alto en este primer punto. Ahora vamos a tejer 5 aumentos de punto alto doble. Aquí ya tengo el primer aumento, me paso al siguiente punto. Tengo 2 aumentos, me paso al tercer punto. Ya tengo 3 aumentos, me paso al siguiente punto. Ya tenemos 4 aumentos, nos pasamos al último, al siguiente punto, perdón. Y hasta aquí ya tenemos los 5 aumentos de punto alto doble. Ahora continuamos tejiendo 4 puntos altos doble individual. Uno, dos, tres y 4. Seguimos ahora con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Seguimos con 2 medios puntos altos. 1, 2. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente punto vamos a hacer el aumento de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 en el mismo punto. Ahora seguimos la misma secuencia del otro lado de la hojita. Continuamos con un punto bajo. Siguiente, 2 medios puntos altos. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Seguimos con 4 puntos altos doble. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a continuar tejiendo los 5 aumentos de punto alto doble. Me voy a adelantar. Bien, ya completé los 5 aumentos. Ahora seguimos con medio punto alto en este último punto que nos falta. Aquí mismo vamos a tejer el punto bajo. Es
exactamente como hicimos al inicio de esta segunda hilera. Bien, hemos terminado con 47 puntos de esta segunda hilera. Pasamos la hebra por debajo del alambre y cerramos esta hilera ubicando el primer punto de inicio. Vamos a continuar usando el alambre en esta tercera hilera. Para esta tercera hilera vamos a subir con una cadena. Vamos a comenzar tejiendo 23 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ahora tejemos un aumento de 3 puntos bajos en este siguiente punto. 1, 2, hago una cadenita al aire, hacemos punto picot, atravesando el punto así. Ahí mismo hago el tercer punto bajo. Y bien, ahora vamos a terminar de tejer de este lado de la hojita otros 23 puntos. Me voy a adelantar y vuelvo con ustedes. Y hasta aquí ya hemos terminado con un total de 49 puntos bajos esta tercera hilera. Pasamos siempre la hebra por debajo del alambre y cerramos en este primer puntito de inicio. Aquí vamos a cortar la hebra y también cortamos el alambre. Hacemos un nudito aquí para reforzar. Voy a cortar el alambrito también. Y vamos a forrar aquí como un centímetro de este alambre. No necesitamos forrarlo todo realmente. Solo estoy forrando como lo de un centímetro. Atravesamos aquí entre medio del alambre, reforzamos así. Y cortamos la hebrita sobrante. Y bien, ahora sí ya tenemos todas nuestras piezas completas para nuestro girasol. Yo solo tejí una hojita, pero ustedes pueden colocarle dos si así lo prefieren. Ahora me voy a adelantar y he cortado dos piezas de este alambre de 32 centímetros de largo. Mi alambre es un poco delgado, por eso es que estoy usando dos piezas. Es el calibre 18. Ahora con la cinta adhesiva, miren, voy a dejar unos 3 centímetros sin forrar. Así, de esta forma, voy a terminar de forrar este alambre. Y bien, así, miren, una vez que hayamos terminado, yo voy a doblar aquí esta parte, así de esta manera como lo estoy haciendo. Porque esto va a ir pegado aquí. Pero si notan, los alambres están muy largos, así que lo que yo hago es doblar la punta, así los extremos, así con la puntita de las pincitas. Sí, se ayudan con unas pinzas para doblarlo y del otro extremo igual. Así el alambre no se sale de nuestro tejido. Bien, entonces esta parte va a ir pegada así de esta manera. Si ustedes tienen otra forma de hacerlo, pueden hacerlo como ustedes se acomoden mejor, como se le haga más fácil. O pueden usar palillito de brocheta, como ustedes gusten. Entonces en esta parte de aquí vamos a ponerle suficiente pegamento. Aquí voy a comenzar a poner bastante silicón caliente. A mí me gusta usar alambre para mis girasoles porque así tienen mayor flexibilidad a la hora de armar nuestros ramitos. Así nuestros girasoles pueden acomodarse mejor. Y miren, ya que esto esté bien seco, sí, ha quedado bien seco. Ahora voy a colocar el cáliz.
Y aquí en esta parte es donde vamos a usar el relleno, pero voy a comenzar primero a pegar un poco el bordecito de este cáliz, dejando así un pequeño espacio donde vamos a colocar el relleno. Voy a ir poniendo pegamento poco a poco en el bordecito, así lo vamos pegando con cuidado. Voy a tomar bien poquito de relleno y aquí voy a comenzar a colocar. La verdad que el centro es bastante pequeñito, así que no necesitamos mucho de este material. Es solo para que quede algo hormadito y no quede fruncido. Y nos aseguramos que quede bien, bien, bien pegadito todo el bordecito. Y bien, una vez que hayamos terminado esta parte, vamos a comenzar a forrar el tallito. Pongo pegamento al inicio del tallo. Sí, a partir de aquí voy a contar como unos 12 centímetros y a esa altura voy a colocar la hojita. Miren que los girasoles se miran muy hermosos con más hojitas, pero yo solamente le he tejido uno para poder mostrarles aquí en el video. Pero ustedes pueden colocarle dos, tres hojitas, las que prefieran. Como sea, creo que se va a mirar muy bonito. Bien, ya estoy terminando de forrar unos 12 centímetros y aquí voy a colocar la hojita. Seguimos forrando hasta terminar la parte del alambre que nos falta. Lo voy a colocar así de esta forma. A mí se me hace más fácil así, de esta forma. Solo que como tengo la cámara un poco cerca, se me dificulta así para maniobrar de esta manera. Y bien, hasta aquí ya estoy terminando de forrar esta parte final del alambre. Ya moldamos la hojita y miren, así nos ha quedado. Ustedes pueden doblar el alambre de esta parte de aquí. Y bien, amigas y amigos, si les ha gustado este video tutorial, denle dedito arriba. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos que estaré subiendo. Si llegan a tejer algunas de mis flores, les agradecería mucho si me etiquetan en sus redes sociales o al menos mencionan el nombre de mi canal. Pueden compartir el contenido de este material. Les invito a seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran como Tejidos Betty Montes. Gracias por mirar hasta la parte final de este video. Que Dios bendiga y prospere su emprendimiento. Nos vemos en un próximo video tutorial.